Ya ves, eres tú la que no se come chocolate. Come, son unos chocolates de Ágata, ricos y caros. No entiendo cómo una persona tan amarga puede comer los chocolates más dulces. Ya te dije que no hables así de mi esposa. Y por favor, silencio, que estoy trabajando. Yo solo digo la verdad. Y usted y su esposa son malos. Le hicieron algo horrible a mi papá. Nosotros no le hicimos nada a tu papá. Pero yo los escuché. Escuché que le hicieron algo bien feo. No. Tu papito tuvo un accidente de tránsito. ¿Sí o no? Tú lo viste. Tú y tu papito tuvieron un accidente. ¿No es verdad? Sí. El carro se malogró y mi papá se cayó. Así es. Él se cayó por el acantilado y murió. Nosotros solamente queríamos darle una cristiana sepultura. Una sepultura digna del León de la Cumbia. No queríamos que nadie lo vea así. Todo golpeado, tú sabes. Nosotros no somos malas personas. Somos buenas personas. Incluso tenemos un albergue en Lima que cuida a niños y pobres. Pero Ágata nos trata muy mal. Nos trata pésimo en el albergue. Sí. Es que mi esposa es un poco renegona. Pero de ahí a que mate a alguien... Quiero verlo. ¿A quién? A mi papá. Quiero despedirme de él. Está bien. Yo te voy a llevar a ver a tu papá, pero si es que tú te portas bien. ¿Lo jura? ¿Me jura que no le hicieron nada malo? No, niña. Yo no juro. Eso es blasfemo. Pero puedes jurar si no has hecho nada malo. Está bien. Juro que no le hicimos daño a tu papá. Come tu chocolate. ¿Sí? Sí, sí, fiscal. ¿Cómo está? Sí, sí, ya tengo todos los documentos de la casa de León. No se preocupe. Sí. Él ya está muerto. Vamos a ver, señor alcalde, ¿qué tiene que decir? Niña, quédate aquí, no te muevas. No me quieres ver molesto, ¿no? Está bien. ¿Sí? Sí, muchacho, ¿a quién buscas? Señor alcalde, me llamo Benito, soy el doctor que vino de Lima. Sí, sí, Benito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué vienes a buscar a mi casa, muchacho? Quiero saber qué ha pasado con León Zárate, señor. ¿Disculpa? Yo ya sé lo que intentaron hacer. Y quiero saber dónde está León. Tengo que aprovechar este momento. Tengo que salir de aquí. No sé de qué me estás hablando, muchacho. Yo no conozco a ningún León Zárate. ¿No conoce a León Zárate? El cantante cumbia, que es bien famoso, de verdad me parece raro que no lo conozca. Sí, sí, sí. Sé quién es, claro. Pero no tengo el gusto de conocerlo personalmente. No. Pero, no sé, no he visto ninguna noticia de él. ¿Va a venir a dar un concierto o qué? No juegue conmigo, señor alcalde. Yo no juego contigo, solamente te digo lo que sé, nada más. Mire, señor alcalde, si no me dice dónde está León Zara, te voy a llamar a la policía. Quiero saber qué han hecho con él. ¿Quién te crees tú para amenazarme, ah? ¿Eh?
Ya te he dicho, yo no lo conozco. ¡Mira, alcalde! ¡Escúchame bien! ¡Mira nada, compadre! Acá yo soy el alcalde y tú me debes respeto. ¿Qué te crees? ¿Que porque vienes de Lima puedes venir a insultarme acá a mi casa? ¡Por fin! ¡Ay, ahora dónde voy! ¡Doña Guillermina! ¡Ella me puede ayudar! ¡Tengo que buscarla! ¿Dónde era? ¿Por allá o por allá? ¿Por allá? Sí, por allá. ¡Ay, Agata! ¿En qué problemas nos mete siempre? ¿Niña? ¡Niña! ¡Niña, ¿dónde estás? ¡Niña! ¡No! ¡No, no puede ser! ¡Niña! ¡Agata me va a matar! ¡Me va a matar! Ya tengo todo lo de la lista. Así que ahora me voy derechito al menú de don Heriberto. Recuerdo que siempre me decías que la música es la mejor medicina. Papá, la casa está fantabulosa. Me encanta. Entonces, hijita, manos a la obra. ¡Claro que yes! Melancolía. Hoy te canto esta canción que me sale del corazón. A ella la conozco. A esa niña la conozco. Tú. A ella la conozco. A esa niña la conozco. ¡Ey! ¿Dónde te habías metido? León, tú no puedes estar acá. Mira, estás todo herido. Te puede pasar algo, te puedes desmayar. Tranquilo, tranquilo, yo estoy bien, gracias. No, qué gracias, ni qué gracias. Tú no puedes estar acá. Dime, ¿por qué saliste? Es que necesitaba salir. Quería ver si podía reconocer algo que me ayude a recordar quién soy. Y justo acabo de ver a alguien que creo que conozco. ¿Quién, León? La niña. La niña que vi me parecía conocida. Estaba hace un momento ahí. Tranquilo. Seguramente te has confundido y... Oye, tú sigues caliente. No, tú estás mal. Tú tienes que ir a descansar. Regresemos a la casa de una vez. No, lo siento, Petronilo, pero no, tengo cosas que hacer. No, 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 no. Lo único que tienes que hacer es ir a la casa. Tengo que entregar estos mandados, por favor. Tenemos...